Hola, ¿cómo están, pilotos? ¿Qué tal? Nuevo video, nuevo lunes, como siempre en mi canal a la misma hora. Les traigo esta vez un video aquí todavía de la isla de Córcega. Estoy solo hoy, Mari no vino conmigo hoy, así que me tocó ir a grabar solo. Y mientras me encontraba aquí en la parte sur de la isla, en la zona de Bonifacio, estaba revisando Google Maps y vi un... Bueno, aquí se lo muestro, aquí. Algo que parece, no sé, es un amplio, lo medí, y tiene más o menos 400, 500 metros de largo. No sé, imagino que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, haya sido algún aeropuerto, tal vez un aeropuerto improvisado, no sé, donde podían aterrizar pequeñas avionetas. Por eso decidí pararme e ir a investigar con el dron. Estoy en una zona aquí donde no hay nadie. Aquí delante de mí podemos ver que hay como casas abandonadas, estas casas que son móviles, abandonadas. No sé, la verdad no sé qué hacen aquí. Pueden ver, las muestro. Ahí están. La verdad no sé qué hacen aquí. Parecen abandonadas. Ya que no hay nadie dentro y solo hay mesas de madera y cosas. Tela de araña. Pero bueno, lo que les quiero mostrar está por aquí. Si se fijan aquí a la derecha, está la entrada y hay una puerta. Y allá, todo eso que se ve allá al fondo, imagino que no se alcanza a ver muy bien desde la cámara, es un área, una extensión de tierra un poco, no sé, que me llamó la atención cuando la vi en el mapa. Así que vamos a ver con el dron. Lo voy a armar aquí mismo en la sombrita, ya que hace mucho calor aquí. Vamos a armar el tripod, trípode. Muy bien, voy a armar el dron aquí mismo. Encendiendo el control. Cambio la batería, que esta solo le queda 50%. Quitamos el seguro del gimbal también. Colocamos las hélices. Muy bien. Colocamos por allá. Entramos. Saco las antenas. Vemos que no tenemos ningún error. Perfecto. Aunque no tenemos aún GPS. 9 GPS. 9 satélites, perdón. Perfecto. 10 satélites. Vamos a ver. Grabamos aquí también. Y le pegamos. ¿Ves dónde estoy? Perfecto. Aquí estoy. Subimos. Muy bien, ya tenemos altura. Voy a colocar aquí en la sombra para poder ver mejor la pantalla. Aquí podemos ver. Yo despegué más o menos al principio. Y vamos a ver qué distancia tiene. Tomo un poco de altura. Voy a subir los 30 metros. Inclino la cámara hacia adelante. Y vamos a ver qué distancia tiene. Aquí llevamos. Arrancamos. Vamos a ver qué longitud tiene exacto.
100 metros, no sé, la verdad, no sé, ¿qué creen ustedes que sea? Yo pienso que tal vez fue una vez fue un aeropuerto improvisado. Vemos que al lado derecho aquí construyeron lo que son paneles solares. Y la verdad no sé ya qué será ahora mismo. Pienso que ya no lo usan para nada. Bueno, se ven huellas, tal vez se meten en 4x4, no sé. Pero yo pienso que tal vez anteriormente era un aeropuerto. Podemos ver que llevamos 400 metros de longitud, 500 metros, 130, 600 metros. Yo pienso que un pequeño aeropuerto sí puede ser, porque ya con 600 metros fácilmente podría ser un aeropuerto. Giramos. Podemos ver aquí que hay paneles solares. Vamos a sobrevolar un poco. Podemos ver que el sol me molesta los sensores. Vamos a subir un poquito la cámara. Muy bien. Podemos ver aquí todo lo que son los paneles solares. Estoy teniendo un poquito de latencia. No tengo interferencia, pero me da un poco de latencia de vez en cuando. Supongo que es por el cableado eléctrico que tengo cerca. Pero aún no es un problema. Si veo que se pone muy riesgoso, ya traeré el dron y no lo arriesgaré. Voy a continuar un poco. El dron se encuentra de este lado. A ver si sigue con la interferencia. Parece que no, sigue un poco ahora. Tal vez también sea la antena que tenemos aquí. Voy a subir un poco, tomar altura. También puede ser esta antena que me da interferencia, aunque en ningún momento he tenido problemas con antena. Muy bien. Tomamos un poco de altura. Ya que aquí a la izquierda, hacia abajo, vi una playa muy hermosa. No voy a llegar ya que tengo viento en contra. O sea, viento ahora a favor si voy, pero para cuando vuelva será viento en contra. Por eso no me arriesgaré a ir, ya que no sé si podré volver. Pero sí, vamos a grabar un poco para que la vean más o menos. Allá lo que se ve, donde se ven todos esos botes y lo azul, lo que se ve azul turquesa allá. Una playa que se llena mucho de gente siempre. Muy bonito. 500 metros ya es suficiente, no me voy a alejar más. Vamos a hacer la panorámica muy despacito. Hermoso. El clima no está lo más con mayor visibilidad, pero no es que haya demasiada visibilidad al fondo en el horizonte, pero se ve muy bien. Allá al sur, la tierra que se ve al sur es la otra isla, la de, ay, no recuerdo el nombre ahora. Bueno, la pongo aquí abajo. Esa, la otra isla que es más grande que Córcega. Seguimos girando. Allá está el faro. Bien, aquí es donde estoy. Me acercaré y sobrevolaremos lo que es lo que yo le digo el aeropuerto, pero más bajo. Descendemos mientras traemos el dron. Subo un poquito la cámara. Va a parecer que soy un avión que va a aterrizar. Qué divertido.
Sigo acercando mientras voy bajando. Vengo a 44 kilómetros por hora con el aviso de viento. Está haciendo un poco de viento, sí, pero no será ningún problema. Voy a subir un poco la cámara y sigo descendiendo. Vamos a simular que soy un avión. Con la derecha. Subo un poquito la cámara, sigo descendiendo. Hermoso, ya tengo el dron a la vista. Subo la cámara. Qué divertido. Bueno, podemos ver que no hay nada más que hierba. Imagino que si fue un aeropuerto, que fue un aeropuerto de eso de pasto, de piso de tierra, de tierra, que no había ningún tipo de concreto, ni asfalto, ni nada. A tomar altura y me voy a acercar un poco a los paneles solares. La derecha, mientras sobrevolamos. Tomamos altura. Hermoso. Vamos a volar aquí abajo, sobrevolar, rozando casi los paneles solares, teniendo en cuenta que puede haber alambre y no sería divertido estrellar el dron con algún alambre, ya que los sensores de proximidad no detectan los alambres del tendido eléctrico. Continuamos, miré aquella antena, giraré y ya traeré el dron. Un poquito a la derecha. Seguimos. Tomo altura, aquí hay cable del tendido eléctrico. Perfecto. Aquí el viento me dificulta un poco el control para mantener la toma firme, para mantener la cámara firme. Muy bien. Sí, hay mucho viento. Se nota cuando se me va de lado el dron. Me acerco un poco a lo que es la antena. Perdí la... Me está dando un poco de latencia. Ahora me muevo y tarda varios segundos para verlo aquí en la pantalla. No sé si alcanza a ver. Me muevo ahora, lo suelto y aún no estoy haciendo nada. Casi 5 segundos después es que me lo transfiere en vivo en la imagen, así que no me acercaré demasiado. Voy a traer el dron mirándolo, ya que lo tengo a vista, ya que no puedo fiarme ahora de la telemetría ni de la pantalla. Ve, ahora fue que giró y ya el dron viene. Creo que esa antena y yo no somos muy buenos amigos. Esa antena es la que me está dando problemas, así que no voy a arriesgar más. Voy a traer el dron. Y lo vamos a aterrizar.
muy bien. Aquí tenemos el dron. Apagamos. Muy bien, pilotos. Este ha sido el vuelo de hoy. A ver, subo un poco la cámara. Ay, aún estoy aprendiendo con el Osmo. Bueno, este ha sido el video de hoy. No fue tal vez lo más bonito de todo lo que han visto de ahora, de aquí, de la isla de Córcega, pero me llamó mucho la atención y quise pararme a grabar, ya que tenía una batería aún con carga. Y bueno, siempre todo lo que me llama la atención me gusta explorarlo con el dron. Y igual se lo muestro a ustedes, que seguro se divierten también con mis videos. Bueno, ya los dejo hasta la próxima semana, el próximo lunes, como siempre a la misma hora por el mismo canal. No se olviden de darle like, de suscribirse y activar la campanita para que cada vez que suba un video le llegue la notificación. Tampoco se olviden seguirme en Instagram, le dejo aquí el link de mi página y en la descripción. Y nada, bueno, ya nos vemos la próxima semana y que estén bien. ¡Chao!